Hola, en este video se realizará una introducción a SPSS con un enfoque aplicado. El título de este video es Introducción a SPSS, un enfoque aplicado. Esto se debe a que mi principal meta con este video es que la audiencia pueda utilizarlo para desarrollar algún proyecto de investigación o alguna tarea de sus clases de estadística. Pues ese es el principal interés, que tenga alguna utilidad práctica. Así que comenzaré la presentación y les aviso que hay solamente un componente teórico al comienzo, pero luego saldré de la presentación para demostrar paso a paso cómo utilizar SPSS. Así que comenzamos. Los objetivos de este taller son los siguientes. Describir qué es SPSS. Describir las dos pantallas principales de SPSS. Describir los distintos tipos de variables en SPSS. Demostrar cómo entrar datos en SPSS. Demostrar cómo exportar datos de CEL a SPSS. Demostrar cómo realizar análisis descriptivos en SPSS. Demostrar cómo realizar gráficos básicos en SPSS. Demostrar cómo recodificar variables en SPSS. Demostrar cómo calcular los totales de variables en SPSS. Demostrar cómo realizar un análisis de correlación en SPSS demostrar cómo realizar un gráfico de dispersión en SPSS, demostrar cómo realizar una prueba t de muestras independientes en SPSS y demostrar cómo realizar un diagrama de caja y bigote, también conocido en inglés como Bossplot. Quiero dejar claro que todos estos objetivos eh, en la descripción del video se encuentra en el minuto específico en el que se aborda cada tema, que no tienen que ver el video completo si solamente les interesa un objetivo de interés. Pueden ir a la descripción del video y hacer clic en el minuto específico que se encuentra el tema de interés pues, de cada persona. Entonces, el primer objetivo consiste en describir qué es SPSS y para eso abordaré tres puntos. Primero, ¿qué significa SPSS? Segundo, ¿cuáles son las fortalezas de SPSS? Y tercero, ¿cuáles son las limitaciones de SPSS? Primero, pues, ¿qué significa SPSS? ¿Qué son esas siglas? En su origen, SPSS significaba Statistical Package for the Social Sciences o paquete estadístico para las ciencias sociales. Esto se debe a que la principal audiencia que utilizaba este programado de análisis estadístico eran, pues, como se, de, como se deduce del nombre, científicos y científicas sociales. Sin embargo, con el pasar del tiempo, eh, SPSS fue creciendo en popularidad y ya... Pues la audiencia clave iba más allá de las ciencias sociales. Ya lo utilizaban personas de administración de empresas, ciencias naturales, lo utilizaban de humanidades, ciencias y tecnologías de la información, etc. Y por tanto fue necesario cambiar ese nombre de, de paquete estadístico para las ciencias sociales. Cambió SPSS, ahora significa Statistical Product and Service Solutions, producto estadístico y soluciones de servicio. Así que se utilizó, se cambió el nombre para tomar en consideración que ahora la audiencia que utiliza este programado de análisis estadístico es mucho más amplia. Recuerden, SPSS significa Statistical Product and Service Solutions. Y aquí pueden ver el logo característico pues de SPSS. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de SPSS? Y la principal ventaja de este programado es que es uno de los programados estadísticos más fáciles de utilizar. Y esto se debe en gran parte a la interfaz de apuntar y hacer clic, o sea, un point and click interface, donde cada persona lo que hace es que selecciona en la caja de comandos qué análisis estadístico te interesa realizar. Vas con el cursor, con el mouse, lo, lo seleccionas el análisis estadístico y lo ejecutas. En, en cambio con otros programados. La curva de aprendizaje inicial es mucho más difícil aprenderlos como en R o RStudio, donde para poder utilizarlo tienes que aprender a utilizar eh, líneas de código, tienes que aprender a programar y aprender un, un lenguaje de programación. En SPSS, esta ventaja ayuda a atraer pues, grandes audiencias que no tengan un trasfondo de programación. ¿Cuáles son las limitaciones de SPSS? Pues la principal limitación es que es altamente costoso, y aquí está un ejemplo. La suscripción base de spss es que tiene muy limitados análisis que se pueden realizar cuesta 99 dólares mensuales, o sea, 1.290 dólares al año. Y pues yo considero que, que gran, gran, gran parte de la población de estudiantes, otras personas que pueden utilizar spss no tienen pues esta cantidad de dinero para pagar, pues para utilizar un programa de análisis estadístico. De igual forma, la mayoría de las instituciones académicas, las universidades, eh, pagan esta versión, la versión estándar de SPSS, que son 2.850 dólares al año, o serían 238 dólares mensuales, si no me equivoco. Como quiera, sigue siendo. Esta versión de SPSS tiene muchos análisis estadísticos, que sí, mucho más análisis estadísticos que la versión base, pero también es más del doble de caro que la versión base. Entonces... Más allá de estas limitaciones eh, económicas, también tienen repercusiones en qué análisis estadístico puedes hacer. Mientras más cara la versión, más sofisticados son los análisis. Y esto quiere decir que si mi institución académica solamente puede comprar la versión estándar, pues estoy en desventaja cuando presente en un congreso, cuando vaya a tratar de hacer un artículo, participar en una conferencia, en comparación con estudiantes de otras instituciones que puedan pagar la, la versión profesional de SPSS. Por eso, mi consejo es aprendes PSS mientras eres un principiante en estadística. Sin embargo, es necesario luego eh, pasar otro programado como R o R para que puedas realizar de manera gratuita cualquier análisis que otras personas realizarían con la versión profesional de PSS o de otros programados estadísticos comerciales. Ese es mi consejo. Aprendes PSS, pero cuando llegues a cierto punto, es necesario eh, Cambiar hacia otro programado que te permita realizar análisis estadísticos sin tener que pagar las versiones caras de ya sean $2,850 o $5,730 dólares al año. Entonces, desde, desde aquí en adelante, voy a salir de la presentación y voy a demostrar el procedimiento paso a paso para aprender a utilizar el programado SPSS. Salgo de la presentación y vamos a los objetivos. Vamos a tallar ya los objetivos que. Que ya mencionamos, describir qué es SPSS. ¿Ok? Ya. Ok, es esta lista de objetivos. Justo esta que está aquí. Describir qué es SPSS, pues ya lo cumplimos. Ahora vamos a describir las dos pantallas principales de SPSS. Así que vamos. Podemos cerrar esta pantalla que tenga abierta para demostrar cómo hacerlo desde un principio. Así que déjame cerrar esta pantalla de SPSS. Vamos a entrar. Vamos a salir. Ok, le doy Yes. Sale. Y ahora, cuando ustedes ya tienen instalado SPSS, pueden buscarlo pues en el desktop. Lo buscan. Escriben, escriben en el buscador SPSS. Lo presionan. Y danle unos segundos en abrir. Presionando donde dice New Dataset. Y pues en SPSS, el objetivo de ahora es describir las dos pantallas principales de SPSS. En SPSS hay dos pantallas principales: está el Variable View, que es donde se crean las variables, y el Data View, que es donde se entran los datos. Eso es lo principal. SPSS tiene dos pantallas: en una que es Variable View se crean las variables y en Data View se entran los datos. Así que. Ese objetivo era muy corto y ya lo podemos tachar. Ahora, describir los distintos tipos de variables en SPSS. Para cumplir con este objetivo, estuve preparando un cuestionario que utilizaré para practicar los distintos tipos de variables. Así que voy a abrir ese cuestionario. Y siempre es bueno comenzar con un identificador del o la participante. Así que van a variable View, que es donde se crean las variables, y en Name, ustedes pueden escribir ID, que eso puede ser el nombre corto de la variable. Este tipo de variable, ustedes pueden ponerle numérico. Es, si es 1, uno, participante 1, uno. si es 2, participante 2, podemos dejar numérico y podemos borrar los espacios decimales porque no los necesitamos. Si ponen, quitan los espacios decimales. En Label, ustedes le ponen la etiqueta de la variable. En este caso puede ser identificador, del o la participante. Pueden dejar los demás opciones tal como están, excepto Measure, que esto es nominal. Las variables nominales lo que identifican es que pues, ID cada numerito, el 1, 2, 3, 4, lo que hace es representar a una persona distinta. Van a ver. Recuerden, en SPSS cada fila representa una persona distinta y cada columna es una variable distinta. Por eso se llaman estructura o formato de datos rectangulares. Recuerden, filas, cada persona, columnas, cada variable. Así que la persona 1, pues es ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 personas que participaron hasta ahora en este estudio. Entonces, esa es la primera variable. Vamos a ver cuál es la segunda variable del cuestionario. ¿Cuál es su sexo? Ok, sexo. Podemos escribir solamente sexo. Porque si ustedes escriben, tratan de escribir cuál y dejan espacio. Es. Si dejan un espacio en SPSS, no le gusta SPSS, no te lo permite. Así que debes escribir. Eh, podemos escribir sexo. Porque al fin y al cabo, en label, podemos incluir el identificador. Así que sexo. También es una variable numérica y les explicaré por qué. Pueden quitarle los espacios decimales. Aquí quitan. En Label le ponen sexo del participante o de la participante. Y en Values, aquí le ponemos etiqueta a cada categoría de la variable. Vamos a hacer un ejemplo. Values, si ustedes se fijan en el cuestionario, 1 es hombre y 2 es mujer. Ok. Pues escriben Value 1 es hombre. Y value 2 es mujer. Y le dan add. Le dan OK. Y esta, esta medida es nominal. Recuerden: la, la, las variables nominales se caracterizan porque tienen categorías mutuamente exclusivas y exhaustivas. O sea, una persona solamente puede caer en una de las categorías. O eres hombre o eres mujer. Y en, y en las Estoy eh, quiero hacer un paréntesis. Estoy consciente que en los comités de ética hay que, hay que incluir hombre, mujer, intersexual y prefiero no contestar. Para propósitos de este de este taller básico, estoy dejando hombre y mujer, pero sí tomo en cuenta que hay que tomar en cuenta la diversidad cuando vamos a hacer investigaciones en pues en instituciones académicas. Así que las variables nominales se caracterizan, lo repito, porque tienen categorías mutuamente exclusivas y exhaustivas. Una persona solo puede caer en una de las categorías y hay, y hay suficientes categorías para todas las personas. Creamos la variable y ahora cuando vamos a, creamos la variable en variable view y ahora vamos a data view y ustedes pueden poner, por ejemplo, 1, 1, 1 es para mujer. 2 es hombre, mujer, mujer o, ¿cómo lo pusimos? No, 1, hombre. Hombre, 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 mujer, 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 hombre, hombre, hombre mujer, mujer. Ustedes pueden darle donde dice... Eh, value labels y pueden ver qué significa qué etiqueta tiene ese valor numérico. Uno se utilizó para representar hombres y dos se utilizó para representar mujeres. Entonces vamos a verificar cuál era la, cuál era la, la tercera variable. ¿Cuál es su estado laboral? Pues muy bien. Vamos a variable view y escribimos estado. ¿Cómo vamos a escribir estado laboral? Hay dos opciones. Recuerden, si dejan espacios, PSS no lo permite. Así que pueden usar cualquiera de estas opciones. Primera letra mayúscula y después minúscula de cada palabra. O mi, mi, mi forma favorita, escribir la palabra underscore y, y la otra palabra. Esta variable también es numérico. Y les voy a enseñar también por qué quitan los espacios decimales. Entonces en label puede ser estado laboral. Y en values vamos a asignarle los siguientes valores: 1 no trabaja, 2 trabaja a tiempo parcial y 3 trabaja a tiempo completo. Así que 1 no trabaja. Le dan add, 2 trabaja a tiempo parcial y 3 eh, trabaja a tiempo completo. Le dan ok. Y esta variable es de medida ordinal. Esto se debe a las variables ordinales, tienen todas las categorías, tienen todas las características de las variables nominales, o sea, las categorías son mutuamente exclusivas y exhaustivas, y también se le añade que se le asignan rangos a las observaciones según el orden de magnitud. En este caso, una persona que trabaja a tiempo parcial, pues trabaja más que alguien que no trabaja. Y alguien que trabaja a tiempo completo trabaja más que alguien que no trabaja y que alguien que trabaja a tiempo parcial. Así que hay una jerarquía entre las observaciones. El estado laboral podemos ponerle uno, recuerden, pueden alternarlo entre, si quieren ver las etiquetas o los números, vamos a ver los números un momento, uno para no trabaja, dos para trabaja a tiempo parcial y tres para trabaja a tiempo completo. Si no se puede ver completa la palabra, pueden agrandar la columna, hasta que se vea completo y pueden verlo, uno no trabaja, dos para trabajar a tiempo parcial y tres para trabajar a tiempo completo recuerden, ustedes pueden ir pueden darle guardar el documento para que no, pueden elegir un folder de, o archivo de su interés para que si pasa cualquier cosa la computadora se queda sin batería pues aquí está vamos a ponerle 18 de febrero es el día en que estoy haciendo este video de 2021. Entonces vamos a seguir. Tenemos ya las primeras variables. El cuestionario. La próxima palabra, la, la próxima variable dice ¿cuál es su peso en libras? Ok. Esta variable puede llamarse peso y también es numérica. Las variables de tipo numérica pueden utilizarse para realizar una variedad de preguntas distintas. En específico con distintos niveles de, pues, de escalas. Así que escalas de medición. Eh, peso. Vamos a, a podemos dejarlo los decimales si queremos. Aquí puede ser eh, eh, cuál sale. le oh, eh, peso. Peso del participante es mejor. Peso del participante. Entonces. En, no, queremos asigir, no, no queremos asignarle ningún eh, ninguna etiqueta a los valores numéricos, así que dejamos values sin tocar en nada. Entonces, en, en medida, esto es escala. La, en específico, esto es una variable eh, de razón. La medida es de razón. O sea, tiene todas las características de las variables nominales y ordinales. Y también se le as, el peso tiene un cero absoluto. Una persona que pese cero libras. Pues eso significa ausencia de peso. De igual forma, cuando tenemos una variable de razón, podemos decir que 40 libras es el doble de 20 libras y, el, y la mitad de 80. Así que con el peso, podemos decirle, como los hombres vamos a decir, pesa 200 libras, 210, 220, la mujer pesa 160, 170, 165. Este hombre pesa 213, 214, este pesa 215, esta mujer pesa 156 y esta 159. Ven que aparecen los espacios decimales. Para quitarlos, pueden presionar aquí donde dice decimals y lo bajan. O le pueden escribir cero también. Y pueden ver ahora que no aparecen los espacios decimales. Entonces. Tenemos ya cuatro variables y vamos a ver cuál es la próxima variable del cuestionario. ¿Qué distancias recorriste en el viaje? Vamos a suponer que queremos poner esta misma etiqueta. Le dan copy, luego copiar. Yo le di control C. También pueden darle eh, la sombrean, le dan eh, right-click copy. Pueden escribir directamente la etiqueta, la dan paste. Y aquí puede ser, en, en variable name, distancia. Esta variable queremos que sea coma. Vamos a decir que queremos que sea de coma. Y de, le dejamos los espacios decimales. Entonces, es de escala. La distancia también es de escala. Podemos decir que 100 metros es el doble de 50 metros. Y que 0 metros es que no, no recorriste ninguna distancia. Así que en distancia, en coma, pues lo que... Lo que hace este tipo de, de variable es lo siguiente: cuando tienes coma, después de cada tres números, como en 1000, se añade una coma automáticamente. Podemos tener 234, eh, 2300, punto punto 55. Y ven que después de cada tres números hay una coma para separarlo. Igual si tenemos 10.000, pues está la coma para separar es el 10 de los tres ceros que están a la derecha y así su sucesivamente podemos eh, solamente llenar esto para como ejemplo y recuerden lo los decimales los está marcando con los decimales los está marcando los separa con con un punto la coma para separar cada tres números y al fin y al final un punto decimal que que está con dos dígitos así que pueden estar Y puede ser, solamente lo estoy ilustrando para que tengan, puedan ver cómo se ve una base de datos. Y esto puede ser dist distancia, en comas, recuerden, la coma separa cada vez que hay tres números. De igual forma, ustedes pueden tener esta variable de distancia, la podrían tener de la siguiente forma. Vamos a suponer que Vamos a darle a copiar a esto que está acá. Le, le doy copy para tener la misma distancia. Vamos a escribir que se llama distancia 2. Pero en vez de coma, queremos que sea punto. Vamos a ver. En vez de coma, pueden ver que el lugar donde estaba la coma ahora se sustituyó por un punto. Y donde estaba el punto se sustituyó por la coma. O sea. Ahora el punto separa cada vez que hay tres números y los decimales están precedidos por una coma. Eso es todo lo que hace o eso es lo que diferencia las opciones de tipo de variable de coma y de punto. En algunos países, como en Puerto Rico, que es donde yo vivo, pues es más común utilizar la coma, pero en otros en otros lugares del mundo se tiende a utilizar el punto para separar, para separar cada vez que hay tres números. Entonces vamos a Vamos a darle copy de nuevo a esto. Recuerden, le di, lo sombré. Lo, hago clic arriba en la columna. Le doy right click, le doy copy. Y puede ser, le dan paste. Y a esta variable le vamos a llamar distancia 3. Pero vamos a escribirlo quizás en notación científica. Notación científica. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es notación científica? El 1000, porque el 1000 se escribe con 1.00 más 003. Es lo que dice para obtener 1000, pues en notación científica dice mueve el punto decimal tres, tres espacios a la derecha. O sea, está en 1, lo mueves un espacio a la derecha, tienes 10. Mueves dos veces, tienes 100. Mueves tres veces a la derecha, tienes 1000. Es igual, este es 10.000, ¿verdad? Pues porque se llama 1.00e más 004. Pues para obtener 10.000, mueve el punto decimal cuatro veces a la derecha. Lo mueves una vez, tienes 10. Lo mueves dos veces, tienes 100. Lo mueves ves veces, lo, tiene lo mueves una vez, 10. Dos veces, 100. Tres veces, 1000. Y cuatro veces, 10.000. Y así su sucesivamente. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, eh, eh, 100? Pues dice mover el punto decimal dos veces a la derecha. Tienes una vez es 100. Una, una vez es 10 y otra vez y dos veces son 100. Si tuvieras 10, lo pueden ver acá, si tuvieras 10, dice mueve el punto decimal una vez a la derecha y ya tienes, de 1 pasa a ser 10. Pero si tuvieras solamente, vamos a decir si tuvieras 1, pues no, no muevas el punto decimal a ninguna parte y ya tienes 1. Pero si tuvieras punto 10, si tuvieras punto 10, te dice mueve el punto decimal, ahora hay un signo de menos, mueve el punto decimal una vez, a la izquierda y ahora tienes punto diez y si tuvieras eh, si tuvieras punto cero, cero, si tuvieras punto cero, uno, te dice mover el punto decimal dos veces a la izquierda una vez a la izquierda es punto diez y dos veces punto cero uno. y el último ejemplo que quiero darles si tuvieras punto cero, cero uno, pues es mover el punto decimal tres veces a la izquierda una vez punto diez dos veces punto cero uno tres veces punto cero, cero uno. Y así es como se interpreta, pues, el tipo de variable de notación científica. Ahora vamos a ver cuál es la próxima, la próxima variable. Dice, ¿en qué fecha participaste en el evento? Podemos copiarlo nuevamente. Le damos copy-paste. Vamos a darle aquí. Control-C. Vamos al SPSS. Y vamos al label. En label le pusimos, ¿en qué fecha participaste en el evento? Y el name o nombre le ponen fecha. Este tipo de variable es de date o fecha. Y pueden elegir cualquier formato que ustedes prefieran. Puede ser día, eh, mes y año. Vamos a, vamos a suponer que cogimos, que cogimos esta opción. Día, mes y año, la primera. Así que hoy es 18. De, vamos a ver bien cómo estaba. Decía día, mes y año separados por el guión. Ok. 18 febrero 2021. Y ven que automáticamente lo pone en mayúscula el formato que, prefiera, que prefiere SPS. Vamos a suponer que, que participaron, en este día participaron todas las personas. Así que le damos, lo sombreamos. Recuerden, le di copy. Lo sombreamos los espacios. Le dan paste. Ya creamos nuestra variable de fecha. Entonces, esto, la variable de fecha, pueden dejarla como nominal. La dejan como nominal. Cada fecha di distingue un día distinto. Así que el próximo tipo de variable dice cuántos dólares tienes en la cuenta bancaria. Vamos a darle copy, control C. Acá le doy control V. Y le, le escribo aquí eh, dólares. Y aquí pueden utilizar el signo de dólar, la, la variable tipo dólar. Si ustedes quieren incluir decimales, pueden elegir una de las opciones que, que, que permita espacios decimales, como esta. Las primeras tres no permiten, pero esta sí. Así que escogí dólares y la opción que permite espacios decimales. Así que supongamos que alguien tiene en la cuenta bancaria 10 dólares, otro tiene 100. Otro tiene 1.000, otro tiene 200, 300, 400. Y así vamos, a, vamos a, a decir que van subiendo un poco. 700, 800 dólares. Y así es como se, se incluyen variables de dólares. Vamos a suponer que nos interesan crear otras variables que sean... El próximo tipo de variable se llama eh, Custom Currency o moneda extranjera. Entonces, para crear variables de moneda extranjera, ustedes pueden ir a Edit, van a Options, van a Currency, y voy a borrar las que tenía ya preestablecidas. Vamos a borrar también esta. Vamos a suponer que ustedes quieren examinar eh, en dólares cuál es el equivalente en euros, en euros moneda europea, o en, o en yen, que son moneda japonesa. Así que pueden... Estos formatos pueden personalizar cualquiera de ellos. Vamos a suponer que queremos personalizar los primeros dos. Ustedes pueden elegir eh, utilizar un prefijo que va antes del número o un sufijo que va después del número. Yo recomiendo dejar un espacio y escribir en el sufijo euro. Se vería así: el número del dinero y euro. Si, si no deja este espacio, puede quedar muy pegado del número. Así que recomiendo dejar ese espacio. Le doy a ap Apply, de aplicar. Y después la segunda personalización. En el sufijo dejo un espacio y escribo yen. Le doy aplicar. Entonces ustedes pueden ahora le dan copiar a, a, a toda esta columna. Le dan pegarla aquí. Entonces vamos a suponer que aquí queremos euros. Escribimos euros y escribimos aquí. Cambiamos dólares por cuántos euros. ¿Cuántos euros tienes? en la cuenta bancaria le cambiamos moneda extranjera y euro era la primera la primera opción que, personaliz que personalizamos entonces ustedes pueden ver aquí que cambió a euro sin embargo 10 dólares no son 10 euros así que lo que podemos hacer es lo siguiente ustedes pueden, vamos a borrar la opción de euro por ahora solamente quería demostrarles cómo crearlo pero lo que pueden hacer es lo siguiente. Para crear una variable de euros que es equivalente a los dólares. Ustedes pueden buscar en el internet. Ok. Un dólar to euro. Un dólar es igual a .83 euros. Así que si ustedes creen, quieren crear una variable de euros que es equivalente a los dólares. Van a transform. Van a compute variable. Y escriben euro. Entonces aquí le dan all aquí, ok, van primero aquí seleccionan all acá, seleccionan donde dice sum, de sum hacen doble clic o lo que pueden hacer, la versión más fácil simplemente ustedes van y escriben acá, le dan right click, display variable names y, y seleccionan dólares, multiplicado por 0.83 un euro es igual a un dólar multiplicado por 0.83. Así que le dan, le dan acá y pueden ver ahora que esta se transformó. Alguien que tiene 10 dólares, 10 dólares son equivalentes a 8.3 euros, 100 dólares son equivalentes a 83 euros. Y así sucesivamente. Pero queremos que aparezca el signo de euro luego del de el valor. Así que ustedes van donde dice el tipo de variable y le dan custom currency y aquí eligen euro. Y pueden verlo ahora. Se realizó la equivalencia de dólares a euros para cada uno de los valores. De igual forma podemos crear eh, yen japoneses. Así que vamos a, vamos a ver la opción $1 to yen. $1 es igual a 105.70 yen. 105.70. Así que vamos acá. Escribimos la variable, se va, se va a llamar yen. Entonces. Eh, recuerden, 105.70. 105.70. 1 dólar es igual a 105.70 yen. Le dan OK. Y ahora ustedes pueden ver que se realizó la equivalencia de dólares a yen. Pero no aparece la palabra, la palabra yen. Así que van a Variable View. Van a moneda extranjera o moneda personalizada. La opción que estaban los yen. Le dan OK. Y ahora sí aparecen. 10 dólares son igual a 1057 yen. 100 dólares son igual a 10570 yen. Y así sucesivamente dólares, yen y euros. Entonces, podemos ver ahora, creamos las variables dólares y moneda personalizada. Ahora vamos a ver cuál era la próxima variable que es Narra tu experiencia en el evento. Así que podemos darle copiar, le damos copiar esto, le dan Control C de copy. Ahora, y bueno, aquí ustedes pueden. Ponerle euros, cuántos euros tienes, cuántos yen tienes. Y aquí, pues, narra tu experiencia en el evento. Y aquí puede ser narra underscore experiencia. Este tipo de variable que nos requiere escribir este string, que es para escribir texto. Vamos a ver. Hasta ahora solo dice ocho caracteres, que eso limita mucho el espacio para escribir. Yo quiero escribir algo, escribo en el evento... Estos son ocho caracteres, no puede escribir mucho más. Pero si lo aumentamos esto, vamos a decir, hasta 50. Ya pueden escribir mucho más. Pueden escribir, por ejemplo, el evento fue excelente. Pueden alargar esto para que se vea completo. Pero ustedes pueden jugar con el width, el ancho, de pues, o cuántas palabras, cuántos caracteres pueden escribir. Pues ya creamos nuestra variable de narrato experiencia que era tipo de variable importante. Este va, son variables de tipo string que es para escribir texto. Y el último tipo de variable dice: ¿Cuál es tu código postal? Ok, código postal. Vamos a escribirle aquí. Le dan en label copy. ¿Cuál es tu código postal? Código postal. Este tipo de variable se llama numérico restringido, que es cuando puedes incluir ceros a la izquierda. Por ejemplo, en Puerto Rico un código postal puede ser 00955. Vamos a suponerlo. Si está en numérico y yo quiero escribir código postal 00955, 00955, me va a eliminar los ceros a la izquierda. Y yo no quiero que eso ocurra. Yo no quiero que me eliminen los ceros a la izquierda. La manera en que se tendía esto regularmente era que se utilizaba String se escribía como si fuera un texto. Y pues la gente, las personas escribían 00955 como si fuera string. Y aunque todavía está bien hacer esto, la manera más apropiada de utilizarlo es utilizando el tipo de variable restricted numérico o numérico restringido. Y puedes decidir cuántos caracteres tiene eh, ese, ese tipo de variable. Por ejemplo, 00955 tiene cinco caracteres. Ok. Y pues 955 son los tres números y está precedido por dos ceros. Pues al yo, al yo escribir 955 y pasar a la próxima variable, automáticamente se escriben los dos ceros a la izquierda. Y ese es el tipo de variable, se llama restringido numérico. Y ahí pues hemos creado las distintas variables que hemos utilizado hasta ahora, todos los tipos de variables que se pueden crear. En, en SPSS, que son eh, numérico, coma, punto, científico, fecha, dólar, moneda personalizada, string para texto y restringido numérico. De igual forma, quería aprovechar e incluir: pues, en los cuestionarios. Recuerden, el diseño de investigación eh, es la investigación por encuesta. La técnica de recopilación de datos es el cuestionario. Y pues los cuestionarios tienen también variadas escalas para medir fenómenos de interés o constructos particulares que nos interesan medir. Entonces, pues un constructo conocido en la literatura de la psicología es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de las personas para adaptarse ante situaciones cambiantes. Podemos elegir, vamos a escribir eh, la flexibilidad cognitiva en un cuestionario que se llama el Cognitive Flexibility Inventory o cuestionario de flexibilidad cognitiva tenemos cinco preguntas podemos, escribimos CFI1, cognitive flexibility inventory 1, cognitive flexibility inventory 2, cognitive flexibility inventory 3, 4 y 5. Le quitamos las no queremos que tenga decimales podemos hacer podemos darle copy al 0 y le damos space. Entonces ustedes pueden eh, en los labels CFI 1 es la primera, la primera pregunta. Soy bueno poniéndome en zapatos ajenos. Le doy control C para darle copy y la pego. Sí, hay ocasiones que si no, si no sale bien, como ustedes pueden simplemente escribirlo. Soy bueno poniéndome en los zapatos ajenos. La segunda dice... Me gusta ver las situaciones difíciles desde diferentes ángulos. Pues pueden escribirlo también. Me gusta ver situaciones difíciles desde distintos ángulos. En la 3 teníamos, considero múltiples opciones antes de tomar una decisión. Así que, considero múltiples opciones antes de tomar una decisión. En la cuarta, es importante tomar en cuenta las situaciones difíciles desde, diferentes, desde distintos ángulos. Si pueden escribirlo, no voy a escribirlo completo, pero es importante, recuerden, en el, label, en el label ustedes pueden escribir, pues, qué representa cada pregunta desde distintos ángulos. Y la última puede ser... Cuando me encuentro con situaciones difíciles, siento que pierdo el control. Y esta sí es una que quería resaltar. Cuando me, siento, cuando me encuentro con situaciones difíciles, siento que pierdo el control. Así que siento que pierdo el control. Si ustedes lo notan, esta escala de flexibilidad cognitiva tiene cuatro preguntas que van, van dirigidas en la misma dirección. Mientras más alta o salgas en las primeras cuatro, mayor va a ser la flexibilidad cognitiva. Pero la quinta va en sentido contrario a las primeras cuatro. Vamos a ver eso más adelante, por qué se hace esto en la investigación. Es importante que la escala va del 1 al 7. Así que vamos a escribirlo donde en values, ustedes pueden escribir 1 muy en desacuerdo, tal como estaba escrito en el en el cuestionario original. Uno, muy en desacuerdo. Dos, desacuerdo. Dos, desacuerdo. Tres, tres, era algo en desacuerdo. Y, cual, y cuatro es neutral. Algo en desacuerdo. Cuatro es neutral. 5, si no se recuerda, es algo en acuerdo. Y 6 es de acuerdo. Algo en acuerdo. 6 de acuerdo. Y 7 era muy de acuerdo. Le dan añadir, le dan OK. Y ahora no tienen que copiarlo para cada una. Pueden simplemente darle copy. Le dan paste. Y ya lo tienen para cada una de las preguntas. Pueden verlo acá. Ustedes pueden. Vamos a ver el CFI. Las preguntas del CFI. Vamos a ponerlo. 1 es muy en desacuerdo. 1, 2, 3. Es una escala líquida del 1 al 7, 5, 6, 7. Y pueden verlo si van a value labels. 1, muy en desacuerdo. 2, desacuerdo. 3, algo en desacuerdo. 4, neutral. 5, algo en acuerdo. 6, de acuerdo. 7, muy de acuerdo. Y lo mismo, pues para cada una de estas alternativas, le dimos copy-paste, va a ser igual. Entonces, tenemos nuestra última escala, que es de rasgos de ansiedad. Los rasgos de ansiedad se refieren a, te a la tendencia hacia experimentar emociones negativas como miedo o preocupación a través de muchas situaciones distintas. Así que la podemos escribir. Este cuestionario se llama el style. El de ansiedad se llama el style. State and trade anxiety inventory. Style 1. Y son 5. En realidad habían 20 del CFI y 20 preguntas también del style. Pero para reducir la duración del taller, pues solamente escogí las primeras. Entiendo que se, se da a entender. ¿Qué mide? Pues cómo se hacen las operaciones estadísticas con 5 ejemplos en vez de 20. Estas variables son ordinales. Ustedes pueden escribir la primera ordinal, sombren las demás, le dan copiar, le dan pegar, paste. Entonces con el style es igual. Ustedes pueden escribir la primera, me siento insuficiente. Ok, me siento insuficiente. Vamos a ver. Me siento insuficiente. La segunda es, me siento nervioso e inquieto. Ok, le doy aquí. Me siento nervioso e inquieto. La tercera dice, me falta confianza en mí mismo. Ok, vamos acá, le damos copy. La cuarta dice: me siento como un fracaso. Recuerde, mientras más alto salgas en este cuestionario, en esta escala, más alto va a ser tu nivel de rasgos de ansiedad. De igual forma como pasó con el CFI, la última pregunta va en dirección opuesta a las demás. Me siento satisfecho conmigo mismo. Así que vamos a, a copiar que esta escala Likert va del 0 al 3, donde 0 es nada y 3 es mucho. Si escribimos 0, nada. 1 era algo. 2, bastante. Y 3 es mucho. Le dan copiar, le dan copy. Lo sombrean, le dan paste. Y ya, pues entramos prácticamente a este cuestionario completo. Y lo tenemos ya en nuestra base de datos de SPSS así que lo podemos, le damos guardar, lo, lo, lo guardamos y pues quería dejar claro por qué se utilizan variables codificadas a la inversa por, eh, eh, que van en dirección opuesta esto se hace porque queremos evitar estoy poniendo los decimales en cero hay ítems que están eh, fraseados eh, en dirección opuesta a los demás para identificar participantes que llenan el cuestionario de manera no comprometida si una persona te marcó en todo 77777 en la, en la de flexibilidad cognitiva y la opción máxima, mucho, 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 mucho en, en rasgos de ansiedad, puedes descartar a esa persona del análisis por ser una persona que lo llenó de manera no comprometida, porque no te diste cuenta que esta, esta pregunta estaba codificada a la inversa, y que esta tampoco y que esta también estaba codificada a la inversa. Entonces podemos, vamos a ver la lista de objetivos. Se, se describieron los distintos tipos de variables en SPSS. Eh, y también simultáneamente se entraron datos. Ahora voy a demostrar cómo exportar datos de Excel a SPSS. Podemos cerrar esta base que creamos. Vamos a cerrarla. Y vamos a, vamos a abrir un, 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 un documento de SPSS nuevo. Esperamos a que abra. Le dan New Data Set. Van a File, le dan Open, van a Data. Y ustedes pueden ver Files of Type. Le dan Excel. Y pueden ver que hay un, hay un documento de Excel que se llama ejemplo del cuestionario. Es un documento donde ya se entraron los datos de, un, de este mismo cuestionario. Entonces. ¿Vieron lo que hice? Simplemente tienen que darle File, Open, Data, ah, de new sin querer. Es File, Open, Data, van a Files of Type, Excel, ejemplo de cuestionario, y después le dan OK. Y ya se pasaron las variables. Se pasaron las variables eh, y se pasaron también los datos. Esto ya había entrado datos previamente. Si lo notan, algo que no, que no se pasaron fueron las labels, las etiquetas. Pero ustedes pueden ir al, al otro cuestionario que ustedes tienen, le dan copiar a las etiquetas, pasan al, a este cuestionario que estamos trabajando ahora y le dan pegar. Así que ya eso es una ventaja. Entonces, otra cosa que cambió es lo, los valores. Eh, ahora mismo ustedes verifican qué significa un 6 o un 7 y no se, no se copiaron los, 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 los values de igual forma. Pueden ir al cuestionario que ustedes tenían previo, le dan copiar, van al otro cuestionario, le dan pegar y ya tienen los valores. Los tipos de variables también cambiaron, así que igual. Le dan copiar. Le dan pegar. Y cambiaron. Aquí vamos a hacerlo manual esta parte. Que dice: Los tipos de variables de igual cambiaron. En distancia primero era de coma. Recuerden: La distancia segunda era de punto. Distancia tercera era notación científica. Fecha se quedó en fecha, dólares son dólares. Euros en banco era moneda extranjera, euro. Esto yen en banco era moneda extranjera, pero yen. una de experiencia era string y zip code era restricted numeric. Lo demás ya está bien, se pueden quedar tal como, tal como aparece acá. Así que ya aprendimos cómo. y ven que ya cambiaron los valores numéricos. Se pueden ver qué representa, qué etiqueta tiene cada valor numérico. Ya vimos cómo exportar datos desde las SPSS. Ahora quiero demostrarles cómo realizar análisis descriptivos básicos en SPSS. Vamos a suponer que nos interesan examinar las frecuencias la, pues, entre hombres y mujeres, qué diferencias hay eh, o cuáles son las tendencias en los datos. Los análisis descriptivos nos permiten resumir. La distribución de los datos. Una distribución de datos simplemente significa un conjunto de datos. Vamos a descriptivos, a, a descriptive statistics, frequencies. Cogemos sexo, por ejemplo. Y ya, lo pasamos. Le dan OK. Pueden ir a el output. Y pueden ver que hay 18 hombres y 42 mujeres. Un 70% son mujeres. Y un 30% son hombres. Para ilustrar esto, pueden crear un gráfico. Pueden darle Grabs, Legacy Dialogues, van a Bar, le dan Simple, Define, ponen sexo en categoría X, le dan OK. Y pueden ver este gráfico de barra que demuestra que sí hay más mujeres que hombres. Ustedes pueden, en este caso, cambiarle los colores si ustedes quieren. Hacen doble clic, ustedes. Hacen doble clic aquí. Después hacen clic en la imagen y pueden darle Fill and Border y le pueden cambiar el Fill, que es el color. Lo queremos rojo, por ejemplo. Le damos apply. Queremos que el borde sea eh, violeta. Le damos apply. De igual forma, pueden. Si quieren que aparezcan los por Pueden presionar acá donde dice hide, eh, data labels lo pueden, y aquí le, eh, le pueden poner, le quitan el count y ponen por ciento. Ya pueden ver aquí que dice hay 70% mujeres y 30%, y 30 hombres. También pueden poner esta letra más grande, por ejemplo, le dan aquí, lo, pueden poner en letra 18. Otro equivalente al gráfico de barra es el pie chart o gráfico circular. Van a Graphs, Legacy Dialogs, pie chart, le dan Define, seleccionan sexo, le dan OK y pueden ver aquí este gráfico circular donde las mujeres que son rojos parecen ser mucho más que los hombres. Se hacen doble clic y van acá donde dice Show Data Labels, le pueden cambiar el count. De nuevo, por el por ciento. Y aparece que son 70% mujeres y 30% hombres. De nuevo, pueden ponerlo más grande. Aparecen los porcentos. Entonces, así es como se crean algunos gráficos básicos, análisis descriptivos básicos. Eh, y también, pues, cómo se examinan eh, pues, gráficos que son eh, para variables. Eh, categóricas. Ustedes también pueden examinar análisis descriptivos para variables que son más numéricas. Eh, pues son, ambas son numéricas, unas son categóricas eh, como sexo, pero si quieren examinar el promedio, ya como las variables de razón como peso, pueden elegir, sacan sexo, ponen peso. Y el estadístico más común para examinar es el promedio y la desviación estándar. Pueden darle continuo. Le dan OK. Lo más importante es esta tabla. El peso promedio fue 177.93 y la desviación estándar fue 17.93. Para, para ilustrar los datos numéricos se tiene que utilizar histogramas. Ustedes pueden escoger la variable peso. Le dan OK. Y pueden ver la distribución de esta variable peso. Si hacen doble clic y van a Show Distribution Curve, pueden eh, sobreimponer una curva normal y ver la distribución de los datos. Así que nada, era demostrar algunos análisis descriptivos y gráficos básicos. El próximo objetivo es demostrar cómo recodificar variables en SPSS. Así que para recodificar variables como esta, la variable 5, que se siente que pierde el control. Pueden hacer lo siguiente: le dan eh, transformar, recodificar en variable distinta, le aquí le dan clic derecho, right click. La variable que queremos recodificar es el cfi 5. El, variable, el nombre nuevo de esta variable, el nombre de la nueva variable será cfi codificado a la inversa, cfi reverse. Esta variable, recuerden, iba del 1 al 7. Si lo vamos a codificar a la inversa, si antes era 1. Si antes era ahora será 7. Si antes era 2, ahora será 6. Si antes era 3, ahora será 5. Si antes era 4, seguirá siendo 4. Si antes era 5, ahora será 3. Si antes era 6, ahora será 2. Si y si antes era 7, ahora será. 1. Le dan continue. Y le dan aquí change. Y le dan ok. Ya crearon una variable codificada a la inversa. Pueden ver acá. Vamos a quitar los números decimales. Vamos a compararlo. Pueden ver. CFI 5 si antes era 1. Si antes era 1, ahora va a ser 7. Si antes era 7, ahora va a ser 1. Lo codificamos a la inversa. Y recuerden que este ítem decía que siento que pierdo el control. Esto va al opuesto de lo que es la flexibilidad cognitiva. Otro ítem que queremos codificar a la inversa es el quinto ítem de, del style de me siento satisfecho conmigo mismo. Este ítem va en la dirección opuesta a los demás ítems de ansiedad. Pueden ir a transformar, recodificar en variable distinta. Sacan esta variable, ponen el style 5, se va a llamar ahora la nueva variable style 5, reverse, le dan change, all values, esto iba del 0 al 3, o sea, si antes era 0, ahora es 3. Ah, primero recuerden, hay que sacar todas estas que estaban de la, de la variable anterior, las removemos. Movemos todo esto. Vamos a empezar del principio. Movemos esta, esta y esta. Ahora empezamos de nuevo. Si antes era 0, ahora es 3. Si antes era 1, ahora es 2. Si antes era 2, ahora es 1. Y si antes era 3, ahora es 0. Le dan continue. Le dan aquí change. Le dan ok. Y ya recodificamos esta variable. Pueden verlo acá. Vamos a verlo un momento. Está 5. Si antes era 3, ahora es 0. Si era 0 es 3. Si era 2, ahora es 1. Lo codificamos a la inversa y eliminamos los decimales. Así que cumplimos el objetivo de recodificar variables en SPSS. El próximo objetivo es demostrar cómo calcular los totales de las variables en SPSS. Así que podemos, le dan transformar, le dan compute variable, pueden escribir CFI total. Y aquí escriben, eh, le dan all, aquí escriben la opción de sum, pueden borrar estos signos, le dan right-click. Y queremos CFI, una medida de flexibilidad cognitiva. Es la suma de todas estas variables individuales de flexibilidad cognitiva. CFI, CFI2, CFI3, CFI4, y eh, recuerden que esta variable la codificamos a la inversa, CFI5. Pues que escogemos CFI5 reverse y le dan OK. Entonces la pueden ver acá. Creamos una nueva variable se llama CFI total. Le eliminamos los decimales y esta variable se tiende a considerar como escala. Pueden ver CFI total es la suma de esto. 6 es la primera persona. 6 más 7, 13, más 7, 20, más 6, 26. 26, pero no, no utilizamos este, sino que utilizamos el CFI 5 reverse. 26 más 7, 33. Y esta es la puntuación de esta persona. Vamos a calcular el total también de ansiedad. Vamos a escribirle style total. Elima eliminamos estos ítems del CFI. Y vamos ahora para el style. Sty 1, coma. Sty 2, coma. 3, coma. Eh, ahí stay... Eliminamos este. O le ponemos sty 4, coma. Y después no ponemos el style 5 original, sino el stay 5 reverse. Le dan OK. O Style. Ah, está ahí. Entonces ya creamos nuestra, según nuestra otra variable. El total de. Lo pueden ver aquí. Quitan los decimales. Y pueden ver la puntuación de ansiedad de cada persona. Recuerden, esto es una variable también de se considera de escala. Pueden ver el stay total. Pues aquí está, stay 1 sacó 0. Tiene 0, 0, 0 más 0 es 0, más 0 es 0, más 1 es 0. Y este no lo usan, el stay 5 no lo usan, sino que es stay reverse, que es 0. Esta persona solamente sacó 1. Al sumar stay 1, stay 2, stay 3, stay 4 y stay 5 reverse. Así que así se calculan totales en SPSS totales de variables en especies Ahora, demostrar cómo realizar un análisis de correlación. Ustedes pueden ir fácilmente, le dan Analyze, Correlate, By Variate. Seleccionan las dos variables que son y total, y total. Lo pasan, le dan OK. Y pueden ver que la correlación entre estas variables es negativo .90. Esto es significativo al nivel .001. Ya con ser menor a 0.05 quiere decir que, la, que existe menos de un 5% de probabilidad de que una relación tan fuerte entre estas variables se deba al azar. O sea, hay una relación genuina entre estas variables. Y como es negativa, podemos decir que a mayor flexibilidad cognitiva, menor ansiedad. O viceversa, porque la correlación no implica causalidad. Así que pueden. Ya vieron. Ese resultado de la correlación, ustedes lo ven en el output. Y podemos tallar el objetivo de la correlación. Pero demo, los análisis de correlación se ven mejor con un gráfico de dispersión para ilustrar a nivel visual ese resultado numérico. Land graphs, legacy dialogs scatter dot, simple scatter, define. En el eje, pueden ir cualquier variable en el eje de x, vamos a decir que es ansiedad. Y en el eje de Y, flexibilidad cognitiva. Le dan OK. Y pueden ver en los puntos que, que hay alguna tendencia, pero si hacen doble clic y seleccionan esta alternativa que dice Add Fit Line at Total. Ustedes pueden ver que esta es la línea, se llama el Line of Best Fit o línea de mejor ajuste. Y nos demuestra que a mayor rasgos de ansiedad, más baja va a ser la flexibilidad cognitiva o igual. A mayor flexibilidad cognitiva, más baja es la ansiedad. Y así pues se puede ilustrar de manera visual ese resultado numérico. Igualmente ustedes pueden eh, tocar esta línea y cambiar el color si ustedes quieren. Pueden... Eh, lo puse rojo. Pero nada, es, el importante es que pueden complementar el análisis de correlación numérico. Y aquí lo dice, relación inversa o negativa, relación negativa y significativa entre ansiedad y flexibilidad cognitiva. Y aquí se observa, a mayor cargo de ansiedad, menor flexibilidad cognitiva y pues también viceversa podría decirse lo podría decírselo mismo. Sí, se demostró cómo realizar un gráfico de dispersión en SPSS. Ahora, demostrar cómo realizar una prueba T de muestras independientes en SPSS. La prueba T de muestras independientes permite examinar si existen diferencias en los promedios de dos grupos. Podemos elegir, por ejemplo, si existen diferencias en el peso de hombres y mujeres. Le dan Analyze, Compare Means, Independent Samples T-Test. Pueden elegir la variable dependiente, es peso. La variable independiente es sexo. Definen los grupos. Uno era para hombres. 2 para mujeres, y ya le dan OK. Pueden ver que el promedio del peso de hombres era 200.78, y el de mujeres 168.14. Para examinar la, la, muestra, la prueba de muestras independientes, pueden ver el valor, eh, aquí el, 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 el valor P es menor a 0.01. quiere decir que existe menos de un 5% de probabilidad de que una diferencia tan grande entre las puntuaciones se deba al azar. Por tanto, sí existe una diferencia genuina en el peso de hombres y mujeres, podemos tallar cómo realizar una prueba t de muestras independientes en SPSS. Y pues para ilustrar este resultado numérico, podemos utilizar un diagrama de caja y bigote también conocido como boxplot. Y pues recuerden, le doy graphs, legacy dialogs, boxplot, simple define y pues en category x pongo sexo y en variable pongo peso. Le doy OK. Y pueden ver cómo los hombres tienen un peso significativamente más alto que las mujeres. Este resultado a nivel numérico, que existen diferencias significativas en el peso de hombres y mujeres, pueden verlo a, vi a nivel visual con un, con un diagrama de caja y bigote también conocido como boxplot y con esto se finaliza el último objetivo de este taller introductorio, pues esta introducción a SPSS con un enfoque aplicado. Sin embargo, para finalizar, quiero ir a, a un, un, un momento para un cierre corto y quería dejarles claro que, pues, que SPSS sigue siendo popular en el 2021. Eh, muchos investigadores de universidades tienen utilizando SPSS. Para realizar sus investigaciones para y someterlos a, a revistas académicas revisadas por pares, para someterlos a congresos académicos internacionales. Eh, y de igual forma, eh, pues les sugiero lo que mencioné al principio: aprendan SPSS como un primer paso a incorporarse a aprender sobre estadística aplicada. Pero tarde o temprano, desde mi perspectiva, será necesario aprender a utilizar otros programados más complejos pero gratuitos que posibilitan ser competitivos eh, contra personas que tengan quizás mayor poder adquisitivo. Esa sería mi conclusión. Les agradezco a las personas que vieron el video. Espero que haya sido útil y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias por su atención.